Las siete arcangelinas. Hoy te quiero compartir, te voy a hablar sobre ellas, ya que siempre te hablo de los arcángeles y que hay muchísimos arcángeles, no solo los siete más conocidos, y hay millones de seres de luz que nos asisten, nos cuidan, nos protegen, nos guían, nos dan sabiduría, nos ayudan a materializar nuestros sueños, más. Nunca, creo que hasta ahora, te hablé de las siete arcangelinas, que son el complemento divino de los arcángeles más conocidos. Y te voy a compartir estos códigos sagrados para que los puedas activar todos los días y vas a ver milagros en tu vida. Y como siempre te digo, esto compruébalo por ti misma, por ti mismo. Y antes te quiero compartir brevemente qué son los códigos sagrados de Agesta. Por si eres la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es Guillermina y hace varios años que ando por aquí a la vuelta en las redes compartiendo herramientas maravillosas. Hablo de espiritualidad, de los códigos sagrados, de yoga, de tai chi, de qigong, de tapping, de muchísimos temas, de los ángeles, los arcángeles. Bueno, hoy te voy a compartir qué son los códigos sagrados de Agesta. Son una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, sin la interferencia de nuestra mente. Todos se activan 45 veces. Ahora te voy a explicar cómo los hago yo, ya que hay muchas personas que los activan con un collarcito con perlitas, con 45 perlitas, y otros como yo los hacemos súper fácil y simple con nuestras manos, cualquiera de ellas, ya que cuando los hacemos 9 veces por cada dedo, 9 por 5, 45, por eso es tan simple. Y ahora te voy a compartir los códigos hermosos de las arcangelinas. Agarra tu cuaderno de los códigos y empieza a anotar, así podés hacerlos todos los días. Arcangelina Esperanza es el 584 o 584. De ambas formas puedes recitar el código y es el complemento divino del Arcángel Gabriel. Arcangelina Esperanza, código sagrado 584. Vamos a activarlo ahora, así ya sabes cómo se activan los códigos sagrados de Agesta y luego te paso los demás. Y simplemente los anotas para activarlos tú y que no se haga tan largo el video. Vamos con todo el poder de nuestra intención a activar el código sagrado de la Arcangelina Esperanza. De la siguiente forma. Yo digo y tú repite si quieres ahora conmigo y vamos a activarlo juntos. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado de la Arcangelina Esperanza, complemento divino del Arcángel Gabriel. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. 584, 584, 584. Código sagrado activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y así de simple y de fácil se activan todos los códigos sagrados. Si te cuesta, como me han dicho algunas personas, llevar el dedo pulgar hacia el meñique,
Cuando hacemos así, para ir contando tres veces en cada falange, puedes ayudarte con la otra mano. Eso como gustes. Usa tu creatividad y hazlos como sientas. Siempre 45 veces. Yo te cuento cómo los hago yo con las manos porque es muy simple. Son tres veces en cada falange, entonces te puedes ayudar con la otra mano así. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y así con cada dedo. Recuerda, tres veces en cada falange. Tres veces acá, tres veces acá y tres veces acá. Y 9 por 5, 45. Y anota a los demás. Arcangelina María, que es la Madre María. Código sagrado 333 o 333. Y es el complemento divino del Arcángel Rafael. Que si tú ya hiciste conmigo el taller de Reiki Mariel, ya sabes que la Madre María trabaja en complemento divino con el Arcángel Rafael y el rayo verde. Y que si quieres sumarte, porque no lo has hecho, el taller lo voy a estar dando en unos días. Así que aprovecha que comienza la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el hemisferio norte y comenzar renovando tus energías, armonizando tus chakras todos los días. Y también aprenderás no solo a armonizarte a ti misma, a ti mismo, sino que también podrás acompañar el proceso de otros seres, hacerle Reiki Mariel a tu familia, a tus amigos, a cualquier persona que quiera recibir Reiki Mariel, que es maravilloso, donde canalizamos la energía de la Madre María con el complemento divino del Arcángel Rafael. Si querés saber más, escribí aquí debajo la palabra Reiki y te paso toda la información detallada del taller, que es online y puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Y una vez que lo recibes, te queda para siempre. El acceso es ilimitado, así que puedes repasarlo todas las veces que sientas toda tu vida. Te espero dentro del taller y anotate estos otros códigos. Bueno, como te decía, Arcangelina María, 333 y lo activas 45 veces. La Arcangelina Gracia es el código sagrado 996 y es el complemento divino del Arcángel Uriel, la que nos ayuda a materializar nuestros sueños. Hermosa la Arcangelina Gracia. Código sagrado 996. Y ahora anota la Arcangelina Constanza. Código sagrado 1891 o 1891, que es el complemento divino del Arcángel Jofiel. Arcangelina Amatista, código sagrado 62114 o 62114 o 62114, como te quede más cómodo. Arcangelina Caridad, código sagrado 28700. Y Arcangelina Fe, código sagrado 72128 o 72128. Su más íntima y reservada compañera, el complemento divino del Arcángel Miguel, es la Arcangelina Fe. Hermosa. Bueno, hoy tienes estos códigos poderosísimos y milagrosos para activar este día y todos los días. Te sugiero como mínimo activarlos 21 días seguidos. Una sola vez al día es suficiente y verás milagros. Pídeles su guía, su asistencia, su compañía, su protección, que te ayuden a materializar tus sueños, que se abran los caminos, que se despierten. Dejen para tu mayor bien y tu mayor evolución. Confía porque siempre estás asistida, asistido y protegida por estas amadas arcangelinas. Y escribe aquí debajo para decretar: yo estoy protegida. Yo estoy protegido.
Bendiciones, Dios bendice tu bien. Dale me gusta si te gustó, suscríbete y compartí este video para que le llegue a tus seres amados y también se beneficien de esta información que es muy poderosa y muy valiosa para nuestras vidas. Gracias por estar. ¡Mua!